Señores sargentos mayores de comando y jefes técnicos de comando, es para mí un honor estar hoy aquí frente a ustedes, los héroes de la patria, en esta ceremonia de, de trascendental importancia para nuestras fuerzas. Estamos celebrando no solo el ascenso al más alto grado de los suboficiales, sino honrando las décadas de servicio que ustedes han dedicado. Para defender a Colombia y a nuestros ciudadanos, renunciando a las comodidades, sacrificando tiempo con sus familias y poniendo incluso en riesgo sus vidas para ver este país grande, respetado y libre. Por sus méritos y sus virtudes, llegan a ustedes hoy a la cúspide de sus carreras con una distinción muy, muy honrosa. Arriban a un momento glorioso en sus vidas y de gran orgullo para las instituciones que ustedes integran, así como para sus familiares y a sus amigos aquí presentes. Este es el reconocimiento que el comandante general de las Fuerzas Militares realiza a un grupo selecto de 20 uniformados que alcanzan el máximo grado en la suboficialidad, por parte del ejército del curso número 55, del cual en su época ascendieron 916. Cabo segundos. Hoy, después de 26 años de servicio a la patria, llegan al grado máximo de su carrera de los suboficiales solo, quien, solo 15 hombres, quienes llevarán en sus hombros las insignias de sargento mayor de comando del Ejército Nacional. En el momento ya se encuentran ejerciendo en diferentes unidades de las más importantes de nuestro Ejército Nacional. Por parte de la Armada ascienden a jefes técnicos de comando y sargento mayor de comando de infantería, valientes hombres que llevan más de 26 años de servicio. Son la generación en este caso que les tocó asumir la consolidación de la seguridad de los Montes de María, un ejemplo histórico para Colombia. Dos submarinistas, el arma silente de nuestra Armada Nacional, dos artilleros de armas navales y un sargento mayor de infantería de Marina. Me complace mucho hoy verlos acompañados por sus esposas, por sus hijos, esas compañeras de vida leales e incondicionales, y de esos hijos de los cuales ustedes se sienten orgullosos y a quienes les pertenece este triunfo. Puedo ver en sus rostros en los de cada uno de ustedes, los que llegan a esta cumbre, las marcas de la experiencia, el aire de la excelencia que los caracteriza y que caracteriza a nuestras fuerzas. Sé que hasta aquí el camino no ha sido fácil para conseguir esta meta. A ninguno de ustedes les han regalado nada. Los logros que han obtenido han sido fruto del sudor, de la vocación y en algunas ocasiones de las lágrimas pero sobre todo son el fruto del amor por esta patria. Cuando miren atrás y recuerden aquel punto de partida, lo que ha pasado en todos estos días desde que vistieron el primer uniforme hasta hoy, recuerden que la vida militar ha significado para ustedes y los suyos la máxima expresión de servicio a nuestro país. Recuerden cómo su carácter ha sido forjado por el arrojo con el cual garantizan la seguridad de los colombianos. Recuerden cómo su voluntad ha perseguido la justicia para defender a los más vulnerables, a los campesinos, a los estudiantes, a los empresarios, a los jóvenes, a los ancianos y a toda la población colombiana en general. Recuerden cómo su espíritu está guiado por la unión, la unión con sus hermanos de uniforme, la unión con su fuerza, la unión con el anhelo de nuestros conciudadanos. Recuerden cómo su templanza... La templanza del guerrero se ha desarrollado a través de la abnegación con la que día a día trabajan sin tregua por un país con más seguridad. Recuerden y recuérdenlo bien, cómo ustedes se han convertido en hombres de honor. Estoy seguro que se sienten orgullosos de ello a cada día. Nosotros también nos sentimos orgullosos de ustedes. Los veo hoy acá. Y recuerdo las palabras del expresidente Alberto Lleras Camargo, referente obligado, que a la hora de explicarle a Colombia el papel de nuestras Fuerzas Armadas en defensa de la patria, dijo, los ejércitos vienen a hacer el más alto, puro y noble servicio nacional. No se entra a ellos por la paga ni por ningún estímulo pequeño sino porque se va a servir de la manera más peligrosa y porque se va a servir en función de la gloria, con una constante perspectiva de riesgo y muerte. Se preguntaba el expresidente Lleras, ¿para qué este sacrificio? La respuesta la conocen y ustedes la representan. La viven ustedes todos los días. Decía él, se sirve a esta patria y en este ejército para que los demás vivan en paz para que los campesinos siembren, produzcan, para que los colombianos duerman tranquilos y sus hijos y los hijos de sus hijos sientan que esta patria es un sitio amable y bien guardado. Por eso me da mucha alegría hoy concurrir a este acto de ascenso, porque es asistir con cada uno de ustedes a celebrar el reconocimiento que les hace la institución y por intermedio de ella los colombianos a toda una vida de sacrificio. Ustedes, señores sargentos mayores de comando y jefes técnicos de comando, son ejemplo a seguir por los suboficiales y todos los que están en esta misión de entregarse sin tregua a la defensa de nuestra patria, a la protección de los colombianos. El perfil que poco a poco se ha configurado para este cargo tan importante es el de una persona y unos ciudadanos dinámicos. Responsables, comprometidos, conocen ustedes todas las fases de la guerra y son el maestro de la base militar, es el líder, es el consejero, el asesor y el profesor de los suboficiales. Poseen ustedes las habilidades de gerencia y administración, tienen pensamiento estratégico y táctico y ofician como asesor directo de los comandantes en todos los niveles. Algunos generales lo señalan como la columna vertebral del combate y la batalla. La formación que ustedes han recibido en nuestras escuelas los ha hecho hombres respetuosos de la legalidad, respetuosos de la constitución, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Ustedes tienen que ser guardianes de ese honor militar, se lo tienen que infundir a todos aquellos a los que están a su alrededor y por supuesto en particular a nuestros soldados en todos los rincones de la patria. Ustedes representan un eslabón fundamental en la defensa de nuestro país. Por eso les pido que redoblemos los esfuerzos para que avancemos sin tregua en el combate al narcotráfico, a esas organizaciones narcocriminales que son el símbolo del mal que más amenaza a nuestra nación y a nuestra democracia. Que redoblemos los esfuerzos en la protección de los recursos naturales y en la disminución de la deforestación. Nuestra lucha también es por este planeta. Por mi parte, me comprometo a continuar fortaleciendo las capacidades de nuestras fuerzas para que puedan tener mayor presencia, cercanía, efectividad, pero también bienestar en el desarrollo de su tarea y en esa labor sagrada de proteger a los colombianos. Conscientes de la importancia de la prestación de los servicios y el bienestar que ustedes tienen. Seguiremos avanzando para que ahora en su carrera profesional tengan mejor bienestar, pero en el futuro, cuando Colombia los reconozca como veteranos, también en la implementación de esa honor que le debe rendir Colombia a nuestra patria. Esto sin duda demuestra la gratitud que tiene Colombia con una carrera de abnegación con la templanza que han tenido, con la entrega y el servicio a esta patria. La fortuna premia a los audaces y la patria siempre reserva la gloria a los hombres como ustedes. Porque como dijo el expresidente Lleras, el de ustedes es el oficio más abnegado, pues no espera compensaciones inmediatas ni reconocimiento ininterrumpido. Sargentos mayores de comando, jefes técnicos de comando, adelante, sin tregua en la defensa de la patria, adelante en la defensa de los colombianos. Muchas gracias y felicitaciones en nombre de todos los colombianos.